seminazi. Maricón. Negro de mierda. No necesitamos de Twitter ni de Facebook para mostrar nuestro odio. Comienza la obsesión de los unos por los otros. Lo que no nos une, nos separa. Nada tan catártico como un linchamiento. Un crimen consensuado y ejecutado por demócratas. El apaciguamiento general se sedimenta sobre una fosa común. Caminamos pisando cabezas. Sobrevivimos quemando puentes, dejando cadáveres. A cada paso se aplastan margaritas. El viacrucis ya no son 12 escenas. La pasión es rauda y entre 4 y 4 minutos de publicidad. Puta. Cada 10 segundos una mujer es insultada en Internet con palabras como puta o zorra. Machistas y odiadores profesionales no soportan el fortalecimiento del feminismo en las redes sociales. Buscan su venganza a golpe de tuit. A veces que ni siquiera hace falta que te digan nada. Por ejemplo, yo hace poco, creo que fue con el tema del puritanismo, puse un mensaje, una valoración. De hecho, era un artículo que había publicado en el periódico de Cataluña. Y la respuesta que me mandó uno varias veces era una guillotina cayendo. Y no hace falta que te digan más. Pero claro, tú ves la guillotina y te quedas... Y muchas veces vas a actos feministas, vas a hablar, vas a dar conferencias y tienes el miedo de si entre el público va a aparecer alguno de los que te mandan esos mensajes, porque claro, tú no sabes quién es, tú no sabes quiénes son, porque se ocultan tras esas identidades falsas. Pero... El odio, si te lo llevas, y ese odio, si te hace pensar. Malfollada. Feminazi. Linchemos a esta zorra. Dúchate, guarra, fea, gorda. Yo te veo muy viva, demasiado viva. Ojalá seas la sexta asesinada del año. Ana Bernal Triviño, periodista y profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, es un ejemplo del hostigamiento y odio diario que padece cualquier mujer por el mero hecho de opinar de ciertos temas. Especialmente si está relacionado con el feminismo y denunciando el machismo. Cualquier opinión, sea o no de política, provoca más insultos si la firma una mujer. Un estudio de Amnistía Internacional en el que hablaba que una de cada 5 mujeres había sufrido acoso o violencia a través de redes sociales. Y claro, el 55% decía que había cambiado sus actitudes y comportamientos. Pues yo reconozco que en muchas ocasiones me ha ocurrido, depende de cómo me pille el día. Si tengo un día en el que no me encuentro fuerte, ese día puede ser que deje de tuitear. Normal que os odie todo el mundo. Eres una puta hembrista y te lo recordaré cada día si es necesario hasta que revientes. Si tuvieras en la boca una buena polla, no te haría falta decir esas chorradas feminazis de mierda que queréis aniquilar a los hombres. 3 de cada 4 mujeres reconocen que han modificado su forma de usar las redes sociales, limitando los contenidos que publican o dejando de publicar opiniones personales. Más de la mitad de las internautas dice haber experimentado estrés, ansiedad o problemas de sueño tras sufrir acoso en la red. Pero mientras ese sufrimiento pervive. O sea, tú te vas a la cama y te vas inquieta. Y tengo compañeras que le dan ataques de ansiedad, de pánico, estrés continuo. Y lo peor de todo es que te afecta la autoestima. Eso por supuesto. Porque quieras que no, en esa réplica continua, que es que no se cansan, hasta que ya lo tienes que acabar silenciando, directamente bloqueando, lo que quieren hacer es cuestionarte. Te están haciendo una luz de gas
de pequeña a píldoras de tweets, pero al fin y al cabo es una luz de gas porque están distorsionando la realidad para que finalmente te calles y que sea su voz, la voz masculina, la voz machista, que es la que siempre ha predominado, la que siga manejando el discurso en la actualidad. Pero ella, como muchas otras, no se va a callar. Cada vez que Ana cuestiona el machismo en los entornos digitales, sabe que va a ser atacada. Esta vez fue nada más participar en este encuentro en la revista Código Nuevo, donde denunciaba titulares machistas. Muere un vecino de Brión que se prendió fuego en su vehículo con su mujer dentro. Este es uno de los típicos titulares que se suele dar y que se comete un error bastante grave, y es que se pone en primer lugar al agresor como víctima. Ramón Lasso, el psicópata que mataba por amor. Este es otro de los tantos juegos del mito romántico, porque ni psicópata ni no psicópata, es que sencillamente por amor no se mata. Fallece una mujer apuñalada en una reyerta doméstica en Sevilla. Tres errores graves. Uno, que no fallece, que la asesinan. El segundo, que no es una reyerta doméstica. Y el tercero, que hay que contextualizarlo, que se trata de un caso de violencia machista. Dos del mediodía, me despierto y no tengo nada que hacer. Vuelco mis miserias y mi frustración entrando en internet. En la vida real nadie me quiere, pero aquí estoy en mi salsa. Soy muy valiente escondiéndome tras una cuenta falsa. Soy una hater, 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 hater. No me miro al espejo y es por eso que me meto con la gente. Hater, hater, hater. Mi proyecto, mis defectos. Una y otra vez, injurias, insultos, desprecio, acoso y odio. El odio a algo o a alguien es un sentimiento que podemos tener varias veces a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿está el odio cada vez más presente por su difusión en las redes sociales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de odio? El odio es difícil de definir. Normalmente, cuando le preguntamos a una persona qué siente cuando odia, nos suele hablar de animadversión, desprecio, asco. Es decir, una combinación de otras emociones negativas parecen juntarse para dar lugar a eso que llamamos y sentimos como odio, ¿no? El odio, a diferencia de la ira, que es una cosa que te inunda durante unos momentos y que se acaba pasando, el odio a veces es permanente. Hay muchos tipos de odio, pero el odio a veces es permanente y lo que quieres es hacer daño, sino destruir a ese que odias, que no tiene por qué ser una persona en concreto. A veces son eso, las mujeres, los homosexuales, los políticos, los catalanes o los españoles, ¿no? Entonces, ese odio en estos espacios se vehicula como mucho mejor y además lo puedes potenciar y tienes la capacidad de llegar, o crees tú que tienes la capacidad de llegar a muchos de esos que son tus objetos odiados. Pero curiosamente, a diferencia del amor, cuando sentimos odio, la corteza prefrontal, la del razonamiento, la del sentido común, está muy activa, cosa que no ocurre cuando sentimos amor, que se desactiva, y por eso decimos que el amor es ciego. Pero en el odio, la corteza, digamos, implicada en el razonamiento está muy activa, lo cual quiere decir que la persona que odia está continuamente tratando de encontrar con sus razonamientos el modo de satisfacer ese odio, probablemente tratando de hacer daño al odiado o al odiado, tratando de hacerle daño de alguna manera, de perjudicarle de alguna manera. Pero también se activan estructuras como la ínsula y un núcleo del cerebro llamado putamen, que son estructuras que se activan también cuando sentimos asco y desdén. El odio, hay que tenerlo claro, es un sentimiento aversivo, de rechazo, que puede llegar al exterminio. Por eso la utilización muchas veces de ese término. La incitación al odio es lo que viene a denunciar ese concepto, ese término de discurso de odio. Es decir, incitar a un sentimiento que te puede llegar a eliminar al contrario, pues es francamente peligroso. Cada vez oímos hablar más de odio y hay cierta alarma social porque parece esparcirse con más frecuencia, aunque a veces se confunden las injurias con odio. ¿Es delito odiar? No todo lo que es odioso es delictivo. No es lo mismo odiar que fomentar o promover el odio.
Es delito difundir mensajes o discursos entre la población que pongan en peligro a personas o colectivos por motivos discriminatorios. Y también cuando ese discurso incita a la violencia, hostilidad o discriminación de una persona o grupos. Siempre que hay, digamos, una razón discriminatoria de fondo, estamos hablando del discurso de odio. Y la discusión en la actualidad está también en si todos los colectivos o cualquier tipo de colectivo. En principio, las razones tradicionales, el discurso xenófobo, el discurso homofóbico, el discurso, es decir, los discursos de odio de género. Por tanto, no todo es discurso del odio. Es decir, alegrarme por la muerte de una persona o alegrarse por lo que le pase a un rival o realizar determinados comentarios que afectan a la sensibilidad colectiva, que son especialmente desagradables, no tienen por qué ser discurso del odio como tales si no llevan una connotación discriminatoria y una carga discriminatoria en sí mismos. Creo que sí que es interesante hacer la reflexión de que de alguna manera este uso expansivo que se está haciendo del discurso de odio a nivel jurídico, a nivel mediático y a nivel político también, pero a nivel jurídico, lo que está produciendo es que se está deslegitimando este concepto de discurso de odio, que es una herramienta que se originó, se concibió para proteger a colectivos históricamente discriminados. Se está deslegitimando esta herramienta por este uso abusivo. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos. Así nos va, y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? ¡Negro de mierda! Moja Jereu, periodista y presidente de SOS Racismo en Madrid, no tenía dudas de que era objeto de un delito de odio cuando denunció a la policía que estaba siendo subastado en Twitter. Fue como varios, ¿no? De tuiteas sobre X cuestión que tiene que ver con el racismo y recibes un montón de amenazas, de mensajes y tal. Entre ellos, eso, ¿no? Un grupo de gente que se dedicó a hacer como que me subastaba, ¿no? Y a decir, bueno, pues si viene desparasitado, 1.000 euros. Si lo traes encadenado, 1.200. No me acuerdo exactamente los mensajes, pero más o menos así. Empezaron a simular una subasta. O tienes las horas contadas. Oye, simio de mierda, abandona España o comienza a despedirte de tu familia. Amenazas claras directamente. No tomaron especial cuidado. De hecho, se les identificó, además por la investigación y análisis realizada en fuentes abiertas, corroborada por los datos técnicos que obtuvimos con orden judicial. Y finalmente, pues se identificó a cuatro usuarios. Los cuales pues, se procedió a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial. Ahí hay varias órdenes judiciales que hay que llevar a cabo para obtener datos tanto del proveedor del servicio de Internet, en este caso Twitter, como el proveedor de acceso a Internet para identificar la línea concreta desde donde se había conectado a la persona que lanzó esos mensajes. Una de las personas detenidas por la subasta era profesor, ¿no? Profesor de primaria. Y a mí eso fue lo que más me chocó de todas las personas detenidas. A mí esto fue lo que peor me sentó. Pero digo, madre mía, esta persona en su día a día probablemente sea una persona, ¿no? Como se dice, siempre saludaba, ¿no? Una persona que cae bien, una persona, un profesor, ¿no? Alguien respetado a nivel social. Ah, mira, esta persona es profesor. Pero luego, en las redes sociales, se dedica a subastar a negros, a insultar, a amenazar. Entonces, eso, ¿cómo es
significativo cómo las redes sociales son capaces de transformar y de sacar como lo peor de determinadas personas que en la vida real te caerían bien, serían normales, ¿no? A gente que amenaza, que insulta por la diversidad. No era la primera ni la única vez que Moja era insultado y acosado en las redes sociales. Como él dice, no le atacan por sus ideas, sino por su color de piel. ¿Por qué determinadas personas con determinados perfiles que hablamos de determinados temas tenemos que asumir que vamos a recibir esa violencia, ¿no? Ahí está el problema. ¿Por qué yo ya sé que en el momento en que ahora mismo una persona negra que vaya a hablar de Twitter, probablemente le tenga que decir, oye, pues si eres una persona negra que va a hablar de racismo en Twitter, que sepas que te van a insultar, que te van a amenazar y tal. Pero ¿por qué tenemos que asumir esto? Llega un punto en el que también te empieza a preocupar, ¿no? El hecho de que tienes cierta visibilidad, de que ellos te ven claramente, conocen tu nombre, tu cara, saben dónde trabajas, saben dónde haces activismo, sabes en qué charla vas a dar y en qué sitio, pero tú no sabes nada de ellos. Y son gente que te está insultando, amenazando, etc. Y empiezas ya a decir, bueno, es que esto que está ocurriendo en las redes sociales puede tener su traslación en la vida real. Y ahí es cuando te empiezas a preocupar y ahí es cuando donde yo creo que hay un fallo bastante importante en nuestra sociedad, ¿no? En plan, ¿qué hacemos con todo este odio cuando pasa a lo que es la vida real, ¿no? ¿Cómo nos protegemos ante eso? Nosotros estimamos que en conjunto puede haber entre 4.000 y 6.500 incidentes de odio que se produzcan en España. Y esos 4.000 o 6.500, pues hay un porcentaje elevado de incidentes que utilizan la vía digital. Pero las páginas web que hemos detectado, y en esto incluyo páginas y perfiles en redes como Facebook y otros espacios como YouTube, nos encontramos con cerca de un millar de espacios hechos en castellano, en español y probablemente con promotores de nuestro país. Amparado en el anonimato y en cierta sensación de impunidad, el odio parece expandirse fácilmente por Internet. Y aumentan las denuncias contra esos usuarios que piensan que vale todo en las redes sociales. Unas plataformas tan útiles y fascinantes como adictivas. Pero nos están arrollando. Estos acaudalados gigantes de la comunicación, que han cambiado nuestra forma de relacionarnos y que parecía que contribuían a un mundo mejor, están cada vez más cuestionados. Entre otros motivos por su excesivo poder, por el control, manipulación y tráfico con nuestros datos, por la difusión de bulos y noticias falsas y porque se han convertido en el espacio ideal para que crezcan los tentáculos del odio. ¿Se han vuelto diosas las redes sociales? ¿Nos están volviendo más agresivos? Puede hacernos más agresivos en tanto que la agresividad muchas veces la frena la respuesta inmediata que tienes de las personas que tienes al lado, ¿no? que te ponen mala cara, que te pueden sonreír o que te pueden hacer una indicación corporal que frena. En cambio, en estos espacios esto no está, están despoblados o desprotegidos de estos recursos que tenemos los humanos para controlar nuestro comportamiento público. Entonces, claro, se desmadran, nos hacen más agresivos, más impacientes, nos envalentonan, más canallas. El sentimiento de impunidad que uno tiene cuando teclea o cuando escribe en su móvil o en cualquier otro equipo informático es muy importante para sacar de las personas que odian incitaciones al odio. Esas mismas personas, en presencia del odiado, probablemente estarían mucho más inhibidas y su expresión de odio sería mucho menor que la que realmente ejercen cuando están en el ordenador. Para mí las redes sociales son un reflejo de la sociedad.
Es decir, no es que haya otro universo diferente. Si en la sociedad existe, si en el día a día, si en la sociedad, si en el mercado, si en una tienda, si en un partido político, si en un colegio existe la discriminación, en las redes sociales también va a existir. Y esta es la realidad que yo conozco y a la que yo creo que nos enfrentamos cada día. Sin embargo, yo a las redes sociales le doy una vuelta y las utilizo como plataforma para impulsar mi voz, para hacer latente mis ideas y la de otras mujeres y compañeras gitanas que estamos ahí en la lucha por la desigualdad. El odio y la comunicación violenta siempre han existido, pero en el entorno digital no se ha investigado mucho. El penalista Fernando Miró dirigió un trabajo sobre los mensajes que se vertieron en las redes a raíz de los atentados terroristas de Charlie Hebdo y Bataclan. Nosotros esto lo hemos medido, hemos intentado saber cuánto odio, cuánta comunicación violenta hay en Internet, y es cierto que hay un gran número de mensajes cuando suceden eventos de este tipo, sobre todo, pero al final, si los analizamos en comparación con las muestras totales de tweets, el porcentaje es muy pequeño. Es decir, nuestros estudios lo que demuestran es que en relación con un evento violento de estas características y seleccionando incluso hashtags que ya de por sí pueden llevar un contenido discriminatorio, como por ejemplo el hashtag Stop Islam, los mensajes que efectivamente son comunicación violenta o discurso del odio no llegan al 1%. La mayoría de los mensajes son exabruptos. En cambio, es cierto que hay algunos profesionales del odio. Hay una serie de sujetos que sí, sistemáticamente, y aquí hablamos de odio, no hablamos de mensajes de mal gusto, pero hay algunos usuarios, pocos, que en relación con estos eventos y continuadamente publican 6, 7, 12, 15, 20 mensajes y que van en un, digamos, sentido ya de odio discriminatorio, de odio racial, haciendo referencias a la necesidad de que Europa se mantenga limpia y con determinados mensajes, en este caso y en este tipo de muestra, islamófobos o mensajes de odio discriminatorio. El que odia sabe que no está solo en el fango de determinados foros. Disfruta con la repercusión global, con los apoyos que recibe, con la acción-reacción. Por eso lo mejor es ignorarlos. Pero ¿quiénes son esos nuevos matones? ¿Quién está detrás del odio en las redes sociales? ¿Quién odia y por qué? En psicología, diversos estudios han demostrado que las personas que tienen lo que se llama la triada oscura de la personalidad suelen tener tendencias en las redes sociales o en Internet de los llamados haters o troles, ¿no? Y dentro de esa triada oscura de la personalidad se encuentran tres variables fundamentales, que son el maquiavelismo, que es la capacidad de manipular a personas hacia un objetivo, que en este caso es conseguir el mayor número de likes muchas veces o de comentarios en las redes sociales, la mayor repercusión social posible. Después está la psicopatía, ¿vale? Que son aquellas personas que con falta de remordimientos o de culpa, con una empatía baja o nula hacia la persona que está sufriendo ese mensaje hiriente, ese mensaje agresivo. Y por el otro lado, las personas con rasgos narcisistas, que son aquellas pues que necesitan la admiración de los demás, también sin empatizar sobre los otros, solo por engrandecerse a ellos mismos. Roll Yourself Challenge. Don Lorenzo, me cae fatal, es un estúpido imbécil subnormal, oh, oh. Menuda gilipollas. Yellow Mellow, vaya nombre has escogido. No tienes buen gusto ni para ponerte vestido. ¿Eres hombre o mujer? Es que no lo tengo claro. Pringada, madura de una vez. Tu nivel intelectual no pasó de la niñez. Que si Frozen, que si Olaf. ¡Cállate ya! ¡Eres una pesada! ¡Y encima estás salada! Como tener gentes está de moda. A mí un buen troll me pone cachonda y yo les canto esta canción.
¿Han consentido demasiado las redes sociales el discurso de odio? ¿Qué parte de responsabilidad tienen? La Unión Europea les ha instado a acabar definitivamente con estos mensajes y a que sean más proactivas en su prevención y eliminación. Facebook, YouTube y Twitter firmaron un código de conducta para agilizar la retirada de contenidos ilegales en sus plataformas. Siempre han recibido críticas por no eliminar este tipo de contenidos. Por ejemplo, yo cuando pasé lo de la guillotina, me llegó el primer mensaje diciendo que no violaba las reglas de uso de Twitter. Y wow, o sea, ¿es normal que respondas a alguien con una guillotina cayendo? ¿Es normal que respondas a alguien con puta? ¿Es normal que respondas a alguien con feminazi? No es normal. Y sin embargo se tolera y se permite. Y eso lo denuncias en Twitter y te dice la red social o en Facebook y te dicen que no, que eso no vulnera las reglas de uso de Twitter. Y dices, bueno, entonces ¿qué es lo que llega a vulnerar? ¿No? ¿Dónde está la línea roja? Si en vuestros propios planteamientos decís que cualquier tipo de discriminación será tenida en cuenta por sexo, raza. O sea, aquí estamos denunciando una cuestión de sexo. Que nosotras, las mujeres, somos más atacadas en redes sociales. No, pasa de largo. Creo que Facebook, por ejemplo, es mucho mejor que Twitter, muchísimo mejor que Twitter a la hora de tener los mensajes de odio, ¿no? Porque te tienes que identificar, es mucho más fácil denunciar y Twitter es como que hay más barra libre, ¿no? Cuesta mucho que se cierren cuentas, cuesta mucho parar esos mensajes de odio, cuesta mucho parar las campañas de odio, ¿no? Que se hacen desde algunos sectores. Y yo realmente creo que las redes, las plataformas, tienen que tener unos ciertos estándares. Yo en redes sociales he recibido amenazas de muerte, que he tenido que denunciar, he recibido un acoso y derribo brutal, porque las redes sociales son, y sobre todo Twitter, son la jungla. No puede ser que una red social o una plataforma X tenga una normativa en la que claramente se dice que queda prohibido el contenido X y este tipo de contenido que incita al odio por motivos de raza, identidad, género, religión, no están permitidos, que tú lo reportes y que un bot, ¿no? Un robot automático, una respuesta automática te diga que eso no infringe las normas. Entonces, vamos a ver. Las plataformas han puesto en marcha un proceso de altísima participación, de millones de participación, y no vale todo. Es que esto es lo que hay que decirles, no vale todo. Ellos tienen que contribuir a que la libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión y a que los grupos criminales que utilizan las plataformas no estimulen una propaganda que luego precede a una acción que posteriormente va a ser criminal. Así que ellos tienen su responsabilidad. Somos conscientes de la problemática y somos conscientes de que hay una crítica hacia las plataformas sobre el rol que están adoptando en la lucha contra el discurso del odio. Es algo que asumimos con mucha seriedad, es un compromiso inquebrantable y admitimos también que no lo hemos hecho bien en algunos casos. Por eso es que estamos redoblando estos esfuerzos y queremos mejorar de cara al futuro. Y somos conscientes que tenemos una plataforma que tiene que dar cabida a muchas personas, a mucho pensamiento y muy diverso. Y efectivamente, en el pasado hemos podido llegar a cometer algún error y de ahí que intentemos mejorarlo y reincidir. Y pasamos muchas horas pensando sobre esto de una manera muy responsable. No ha sido posible obtener el testimonio de algún directivo de Twitter, aunque sí nos han remitido sus normativas e iniciativas para evitar el discurso de odio en su plataforma. Creo que estas plataformas tienen muy poca accesibilidad a la hora de combatir el delito de odio, el discurso de odio en sus redes. Creo que no son conscientes del poder que tienen y creo que la Unión Europea debería legislar contundentemente, especialmente con Twitter, pero también con Facebook o Instagram. Primero llegaron los gitanos pidiendo viviendas de protección oficial. Sin vergüenza. Luego llegaron los moros pidiendo mezquitas. Bocingleros. Llegaron los maricones pidiendo sus derechos. Pancartistas, bocingleros y maricones. Maricón. Necesito el
hemos ácido para batería, para quemar tu carita, tío, flipar un rato, unas balas, o bien algo para cortar tu carita, David Enguita. El odio parece quedar indeleble en Internet. Y vídeos amenazantes como este siguen encontrándose en Google, a pesar de haber sido denunciado y solicitado su retirada. Un día que yo me levanto por la mañana, me llaman y me dicen: David, ¿has visto un vídeo con un mensaje tuyo? Y digo: no, no he visto nada. Entonces, después me llama justamente otro compañero de marca y me dice: David, vamos a publicar una noticia porque es que acaba de salir este vídeo que te han etiquetado. Y dice: lo está retuiteando todo el mundo. Entonces yo me meto ya preocupado. Y es cuando me encuentro un papel con unas balas y mi nombre diciéndome que va a ser mi cena de Navidad, que me van a matar y que eso es prácticamente mi último día. Entonces eso sí que me impresionó porque no me lo esperaba. O sea, porque yo ya había tomado la decisión de alejarme para que no pasara eso y me di cuenta de que aún alejado me seguían pasando ese tipo de cosas. Entonces fue un momento de colapso porque no entendía absolutamente nada. Pero también, como la policía me dijo que no pasaba nada, que tenía acento mexicano y que era gente de México, pues lo tranquilizas. Por ser gay, llegaron a su casa y agredieron a su pareja. Y antes había sido amenazado en Twitter. David Enguita decidió retirarse de esta red y dejó de aparecer en medios de comunicación porque no se sentía seguro. Todo fue a raíz de denunciar públicamente numerosos insultos y amenazas de muerte tras retransmitir las celebraciones del Orgullo Gay en una televisión local madrileña. Entonces yo estaba prácticamente un año sin trabajar, pasándolo mal, porque pues cuando eres un periodista autónomo cobras lo que cobras, y si no cobras no tienes sueldo, pero pensaba que emocionalmente necesitaba tener un respiro. Entonces sí que me da miedo el cada vez que salgo, a lo mejor en cualquier programa de televisión, el hecho de no, según salgo del programa, no miro Twitter. O sea, es una cosa que también le he aprendido por el miedo a ver si va a volver a pasar algo. Pero claro, el miedo lo tengo porque si no tuviera miedo estaría trabajando como una persona normal y no lo hago porque sigo teniendo esa reticencia a que vuelva a pasar algo de todo lo que ha pasado. El colectivo LGTBI es otro de los objetivos de los profesionales del odio. Descontrolados, les lleva a publicar vídeos como este. 13 días de fiesta de maricones en Barcelona. 13 días para prepararme. ¡Yuhu! Mira, nosotros tenemos una cuenta de atención al ciudadano que es redesabiertas@policia.es y ahí pues muchos ciudadanos nos reportan pues situaciones que piensan que son delictivas y demás, que a veces son delito y otras veces no. Entonces, en este caso nos lo habían reportado ya algunos ciudadanos, porque habían visto este vídeo, pues un hombre amenazando con una pistola y tal al colectivo gay, que iba a causar una masacre como la de Orlando y demás. Entonces nosotros empezamos a monitorizar un poquito pues esta cuenta de Twitter y los vídeos que tenía publicados y demás. Tenía un canal de YouTube con un montón de vídeos también, y todos eran pues así de tipo discriminatorios contra el colectivo homosexual y demás. YouTube censuró varios vídeos. Sí, tenemos unos en concreto que, bueno, que él además, lo que cuando se los censuraron en YouTube, lo que hizo fue publicarlos en su página web. Él tenía una web también. La web, lo que se ha impedido es el acceso desde España. No, sigue activa, pero desde España no se puede acceder desde ningún proveedor de Internet. Hay investigaciones en las cuales las personas toman medidas de seguridad para evitar ser detectados mediante la conexión o mediante la utilización de perfiles y demás. Pero nosotros sí también tenemos, también contamos con herramientas y con técnicas de investigación para poder identificar a estas personas que al final, si no directamente, en algunas ocasiones nos ha pasado muchas veces que a esa persona se la puede identificar por su entorno. La propia actividad nuestra, que es tan, tan abundante a veces, que vamos dejando rastros sin saber, que no debemos de descartar que existen otros medios y se utilizan incluso para por ejemplo, hacer detecciones o identificaciones de usuarios, incluso la deep web, donde se supone que la navegación es anónima y se han identificado a los administradores de mercados negros en la deep web. ¿Por qué? Porque el rastro digital es tan potente que deja huellas que a veces, bueno, pues son rastreables. Esta web del Ayuntamiento de Barcelona quiere sensibilizar en la lucha contra el discurso de odio. Ana García Juanatey y Alex Cabo participaron en sus contenidos.
Su inquietud por este fenómeno les llevó también a investigar el ciberodio en foros sobre inmigración y la comunidad gitana y el impacto que podía tener un discurso alternativo. Si eres capaz de organizar un equipo más o menos amplio de activistas que puedan condicionar el tono del debate, ahí sí que puede tener una repercusión positiva. Si intervenimos en estos foros desarrollando un discurso alternativo al odio, basado en los derechos humanos, basado en el enfoque de la interculturalidad, queríamos ver si esto generaba más odio, generaba menos odio, ver un poco el tipo de impacto que tenía. Y creo que aquí sí que encontramos algunos elementos interesantes. Si eras rápido en intervenir en los foros de comentarios, eras más capaz de condicionar el tono general de los comentarios. Es decir, si eras de los primeros que empezaba, digamos, a hablar en el foro, eso tenía una repercusión positiva. Sin embargo, claro, si tú entrabas en el foro cuando el foro ya tenía cientos de comentarios, el tener ahí un pequeño goteo de comentarios no tenía prácticamente ninguna repercusión. La foto que nos ofrecen las redes de la discriminación y del discurso discriminatorio, yo sí que creo que es un poco distorsionada con respecto a la sociedad en general, y una de las razones es que en las redes hay mucha polarización. Es decir, por un lado se expresan sobre todo o los blancos o los negros. La gente que tiene más dudas, la gente que tiene posiciones ambivalentes sobre los temas, se expresa menos. Hay un gran potencial para el ciberactivismo y sobre todo para que personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados o vulnerables puedan utilizar efectivamente con eficacia las herramientas que les ofrecen las redes sociales para poder poner en circulación narrativas alternativas. Las plataformas saben que no pueden permanecer impasibles ante el odio en la red y colaboran con ONGs y asociaciones de los colectivos vulnerables para la puesta en marcha de iniciativas que ayuden a frenar prejuicios y estereotipos. La juventud gitana está en las redes. Así también nos llegan los casos. O sea, son muchos los gitanos individuales que se dirigen a la fundación y nos dicen, es que mirar lo que hay. Es que algunos te transmiten, es que tengo miedo al ver este tipo de comentarios. Es que ver muerte a los gitanos, gasear a los gitanos, a ver si llega Hitler, Dios quema a todos, genera miedo. O sea, el nudo en el estómago cuando además perteneces y es a tu pueblo, es a ti al que están agrediendo de alguna manera. Y los jóvenes gitanos están vigilantes igualmente. ¿Que debemos ser más activos? Probablemente. Pero lo que yo creo es que se debe acatar muy bien lo que no se debe decir en las redes. O sea, que la libertad de expresión, o sea, como jurista te digo que soy una gran defensora de la libertad de expresión, pero hay límites. Hay límites y es lo que no debemos permitir. Es muy importante para nosotros trabajar la contranarrativa con un gigante como Facebook, porque es una plataforma, porque tiene recursos, porque conoce estrategia, y entonces hemos trabajado con ellos la sensibilización, hemos participado de las formaciones de expertos que ellos anualmente proporcionan a las ONG y hemos estado aquí con otras tantas entidades que trabajan el discurso del odio, que trabajan los temas de sensibilización, de combatir estereotipos, y además hay una acción específica que llevamos trabajando con ellos ya un año y por las que se han dado varias reuniones, que es una acción de sensibilización para promover la igualdad de las mujeres gitanas. Lo que nosotros hacemos es trabajar en tres ejes principales. En principio, estableciendo las normas de la comunidad, que son normas que determinan qué está permitido o no de entrada de la plataforma. Por otra parte, trabajamos en lo que nosotros somos fuertes, que es en los productos y herramientas que te permiten denunciar y reportar lo que estás viendo, que te sientes agredido o lo que fuera. Y en la tercera pata, en un compromiso muy estrecho de colaboración con organizaciones que trabajan en esto en el día a día.
Estas jóvenes lograron un premio de Facebook que buscaba ideas para luchar contra el odio en la red. Pensaron que lo mejor era ayudar a rebobinar, a pensarse dos veces lo que se escribe. Así nació Rewind. Yo creo que está funcionando porque es algo sencillo pero eficaz, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger un emoji que está al alcance de todos en el teclado del WhatsApp y le hemos dado un nuevo significado. El icono de rebobinar queremos ahora usarlo como respuesta para el odio y con un nuevo significado que signifique vuelve atrás, piensa antes de escribir y no pongas mensajes de odio, ¿no? Es que el odio hace mucho ruido. Hay menos gente que odia que haters, realmente. Pero el odio parece que tiene más visibilidad que otro tipo de publicaciones. Nosotros veíamos que había mucho odio y sobre todo que había mucha pasividad ante ese odio, ¿no? La gente no sabía cómo contestar a los mensajes de odio. Entonces nosotros lo que damos es una herramienta para que la gente pueda contestar una respuesta universal. Claro, nosotros no queremos limitar la libertad de expresión como tal, sino animar a la gente que lo que vaya a decir, la opinión que tenga, la diga, pero de una forma respetuosa. Entonces, rebobinar es darle una segunda oportunidad a ese hater o a esa persona que en ese momento ha cometido un error para pues, decir lo que quiera, pero sin faltarle al respeto a nadie. Queríamos activar lo que es la mayoría silenciosa, el que ve odio y no hace nada, pues no solo queríamos ir al hater a decirle no odies, no, también queríamos decirle al resto de la gente, oye, si ves odio, haz algo. YouTube quizás sea la plataforma que más impacto tiene entre los jóvenes. Sus responsables han implicado a algunos de sus ídolos para la campaña Somos Más. Su objetivo, difundir en los colegios cómo aprender a identificar y rechazar el discurso de odio. Un discurso que no deja de manchar esta red social y que quieren frenar. Lo cierto es que nuestras plataformas no solo son utilizadas para el discurso del odio, sino que son plataformas que han dado acceso a la libertad de expresión, que han permitido que colectivos como los colectivos LGTB puedan manifestarse, activistas en numerosos países que también puedan dar a conocer su opinión. Entonces creemos que las plataformas son algo bueno para la sociedad, pero obviamente, como en todos los casos, hay malos actores y hay gente que hace uso inapropiado de estas plataformas y estamos decididos a combatir esos malos actores. La iniciativa, una apuesta por la tolerancia y diversidad, incluye un juego para los jóvenes que previamente tenían que conocer los profesores. Paloma Montero y Almudena Rodríguez lo han ido explicando en talleres como este por diferentes centros educativos. En concreto, vamos a utilizar un juego de rol para que ellos, a través de ese personaje ficticio, pero que en el fondo cuando leamos la carta veremos que es real y que corresponde a distintos estereotipos de la sociedad, se identifiquen con ese personaje y jueguen ese rol en ese dilema que vamos a encontrar en las cartas que tienen que resolver. Son dilemas de homofobia, son dilemas de machismos, son dilemas de aporofobia, son dilemas de discurso del odio en general. Diversos temas, sí. ¿Vale? Perseguimos que al grabar el vídeo se muestren activos, ¿no? Y lancen su mensaje de paz al mundo, ¿no? Es que se merece que se lo diga. C-O. Ahí. Además, insulto, que se lo merece. Yo soy unos cracks, vení una foto. El final del proyecto es un premio al mejor vídeo sobre cómo ven los jóvenes este fenómeno. Pensar, ese perfilar nuestra idea de vídeo y pensar un tema, ¿vale? Julia Riesco lleva un año implicada en su desarrollo. Los puntos del código ético, que son esos valores positivos que habíamos hablado. Los vídeos, ¿no? La idea era que naciesen de ellos y de ellas, ¿no? Que fuesen sus propias experiencias de vida cotidiana, ¿no? Cuestiones que querían denunciar. Y también como que fuese un altavoz, ¿no? Que entendamos que las redes sociales y los vídeos que subimos a YouTube son también una herramienta para el cambio, ¿no? Que damos nuestro mensaje, damos lo que nosotros opinamos sobre el mundo. Varias veces en nuestras vidas les entregaremos nuestro corazón justo a esas personas
que no lo aprecian, que lo partirán, que nos vendarán los ojos. Dejándonos de manos atadas, llegará el momento en que te atrevas a descubrir el mundo, que quieras romper con todo, con las reglas y los mapas, para volver a ser tú. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo y marginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Rami Achawi es una de los youtubers que han colaborado en la difusión de esta campaña. Y ella sabe muy bien lo que es vivir con la incomprensión, prejuicios y rechazo dentro y fuera de las redes sociales. Yo en los atentados de Barcelona no estaba en Barcelona. Yo soy nacida en esta ciudad y la quiero un montón, ¿no? Barcelona para mí significa y simboliza algo muy importante. Y estaba justo en otra ciudad europea de vacaciones con mis amigas que también son de Barcelona. Y pues nos afectó como a cualquier otra persona, ¿no? Ya sea de Barcelona o no, nos afectó pues añadiéndole ese plus, ¿no? de sentimiento que tienes hacia la ciudad, hacia tu gente. Yo al día siguiente me metí en mi canal de YouTube y yo tenía comentarios islamófobos y gente que me exigía explicaciones y me decían que porque yo no estaba grabando un vídeo pidiendo disculpas o haciendo algo en tanto en cuanto a lo del atentado, ¿no? ¡Mora de mierda! Esto es un mensaje para todos los islamistas, esos musulmanes de mierda. La islamofobia es muy recurrente en las redes sociales y es un ejemplo de los grupos que, según fuentes de la Fiscalía del Odio, se dedican de forma industrializada a fomentarlo en la red. Aparentemente, las acciones en las redes son bastante individualizadas. Pero digo aparentemente, porque las hay individualizadas, pero también las hay muy sincronizadas. Nosotros hemos investigado y hemos descubierto cómo, por ejemplo, se ha trasladado por un grupo el libro Mi lucha de Adolf Hitler a través de Twitter, que es francamente difícil, pero se han ido parafraseando, reproduciendo textos uno tras otro, de una manera sincronizada por distintos sujetos que participaban en el seguimiento de esa acción. Cuando ocurren los atentados, estos grupos organizados ya están preparados con todos sus bulos, con todas sus pancartas, con todos sus panfletos, ¿no?, con su propaganda, para soltarla el día 17 de agosto a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, ¿no? Es decir, que están agitando, ¿no?, a la población, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en 2017 es que este discurso ha salido. Lo que antes teníamos que buscar un poco troleando, ¿no?, este discurso ahora lo podemos encontrar en cualquier lado. Desiree Vela ha crecido escuchando todo tipo de comentarios racistas. En su activismo en el mundo digital, con el diario de La Negra Flor, aún más. Su denuncia de un comentario racista se hizo viral. Gente a la que me choca, que le sorprenda que yo diga que soy española, nací en Barcelona. Vamos a ver, un poquito de por favor. O sea, hice un pantallazo del comentario y mencioné a YouTube España diciendo, ¿en serio esto no infringe vuestras normas? La gente empezó a verlo y la gente empezó a retuitear. Y entonces se hizo como muy viral. Pero poco después vinieron más ataques racistas y llenos de odio. La amenaza de muerte, que fueron en verdad dos amenazas de muerte en menos de 15 días por parte de la misma persona. Y entonces, después de la segunda amenaza, fue cuando yo me preocupé y yo tuve que coger la baja laboral por ansiedad, porque yo tenía miedo de salir de mi casa. Entonces fue cuando decidí, yo cierro el chiringuito y con su pan se lo coman, que a mí esto no me tiene que costar la salud hasta este punto de estar con migrañas, con insomnio, llorando cada dos por tres, no. El daño del odio no se olvida, incluso infecta al que lo provoca. El odio, en definitiva, acaba siendo como una forma de estrés, ¿eh?, y por tanto puede producir daño en el sistema inmunológico,
dejas de estar protegido frente a los agentes infecciosos y las enfermedades. En el sistema cardiovascular, cuando odias, aumenta tu presión arterial y aumentas, digamos, la posibilidad de tener alguna enfermedad cardiovascular. Cuando odias, el cerebro resulta dañado, se mueren neuronas en el cerebro. Todo lo que ocurre en el estrés, en los estados de estrés, puede ocurrir en los estados de odio. El odio es un sentimiento negativo, intenso y fuerte, que a quien más perjudica es no al odiado, sino al odiador. ¿Veremos en un futuro próximo abandonos masivos de las redes sociales? Dependerá de si dejan de ser un espacio público agradable y si aumenta la desconfianza y decepción de los usuarios. Si no se sienten respetados, las dejarán. Es lo que puede ocurrir cuando la red no es social.